Pantera Rosa. Ay, estamos disfrutando aquí en Red Amor Oroco. Y como les dije al principio del programa, estamos brindándoles a ustedes un regalo de Nochebuena. En esta ocasión nos acompaña Celestino Avilés y él es Ángel Avilés. 6 años, ¿verdad, Ángel? Son 6 años. Desde los 4 ya está tocando el tiple. ¿Por qué? Porque lo tenía tal vez hasta un tanto accesible. ¿Por qué? Porque papá da también clases, viene de una familia súper reconocida de artesanos, Celestino Avilés, y le sigue Rafi. Estábamos haciendo el conteo, son 10 hermanos, ¿verdad? 10 hermanos, sí. Muchísimas gracias por recibirnos, ¿verdad? Y acompañarnos en este día. ¿También realizó artesanía, Celestino? Pues sí, yo llegué un tiempo a hacer sortija de corozo, tallé también santos de madera. Quizás por mi vocación, ¿verdad?, que es de la música, pues quizás me dediqué más a la música. Y había que cuidar porque la misma cuchilla, utilizamos la mano. Sí, es un poco peligroso. peligroso y riesgoso. Sí. La pasión se inclinó más hacia la música y continúa también generación tras generación. Tal vez como tuvieron ustedes la oportunidad también de todos los hermanos trabajar o por lo menos conocer de una forma u otra hasta las nenas de la artesanía, pues ese se ha dado el caso entonces con Ángel en cuanto a lo musical. De esta forma él lo tenía accesible en la casa, presentó inclinaciones musicales siempre. ¿Cómo es que él nace? Bueno, yo diría que el ambiente que teníamos en nuestra casa, porque yo al dar clases, él veía a los demás jóvenes aprendiendo. También pues yo entendía que debía ponerle música típica para que él fuera escuchando desde muy pequeño. Pues cuando íbamos en el carro le poníamos música típica, en casa pues yo pongo música típica, y entonces cuando él como que cogió el 4, que ya se sabía como que esas melodías en la mente, pues comenzó a jugar con el tiple, y de cierta manera pues le salió muy bien, ¿verdad? ¿Las clases da usted en la casa para distintas edades? ¿Desde qué edad comienzan a tomar clases? Me han traído desde 5 años. Y también hay personas mayores que han empezado también. Mira, nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, muchas personas mayores siempre han tenido la ilusión, nunca la tuvieron la oportunidad y pues la tuvieron aquí con las clases que yo ofrezco. Sí, que parte de la estrategia fue en el carro poner la musiquita y ya pues uno la tiene también en la mente. Como cuando éramos niños, ahora los niños van en el carro, nos vamos entonces, ustedes yo lo cogía, pues vamos para San Juan o vamos para Bayamón. Y de repente están jugando los juegos electrónicos o están viendo una película con su DVD portátil, y cuando nosotros, ¿verdad?, nos íbamos, nos montábamos en el carro, teníamos que o leer los letreros o decir, ok, pues espérate, ¿cuántos carros rojos vamos a ver? 1, 2, y se daba entre los hermanos, ¿verdad?, esta dinámica y estos juegos, y pues no necesariamente se practican. Entonces ahora yo creo que de una forma u otra se han perdido nuestras tradiciones por eso. ¿De qué forma podemos contagiar y rescatar nuestras tradiciones? ¿Qué podemos sugerirle a los televidentes que hagan como ejercicio? Bueno, yo diría que una de las bases más importantes son los niños, porque si los educamos desde pequeños, no importa después la música pues que ellos quieran escuchar, que sea la que se escuche por ahí, ya han aprendido a amar nuestra música típica puertorriqueña. Y entonces nuestra música típica es lindísima, que por eso, luego pues entonces una vez ya ellos la conozcan, después pues le gustará probablemente por toda la vida. Sí, estaba hablando como en el baile, uno comienza en el ballet y entonces luego después uno hasta danza moderna. Sí. Además de la Pantera Rosa, Ángel, ¿qué nos puedes tocar? ¿Qué más te sabe? A tocarnos un 6 chorreado, ¿verdad? Uh-huh. Él es bien tímido. Pero... No, pero está bien, así. Un 6, vamos entonces. Vamos a tocar el 6 chorreado. El 6. Rapidito. Uh-huh.
entonces para cerrar esto y despedirnos entonces con música. Está bien, pues vamos a tocar el Zorzal. Un paso doble. Nos llena de orgullo que nuestras tradiciones sigan de generación en generación. Número de teléfono, por si desean contratarlo. 867-0566. 867-0566. Lo digo bien. Bueno, me encantaría quedarme aquí, pero mucho más tiempo. Pero pues, el ritmo no traiciona. Continuamos disfrutando de ella. También el creador de la rondalla, y más adelante estaremos compartiendo tanto.